Nuestro proyecto se denomina Bosque Mágico y comienza desde la pregunta-desafío ¿Cómo se relacionan las aves con la propagación de semillas que dan vida al bosque esclerófilo de la localidad de San Vicente de Tahuatahua, la que fue co-construida entre los y las estudiantes participantes del proyecto y nuestros profesores? En la etapa 1 nos motivamos a través de la observación directa del entorno a investigar, para lo cual visitamos el Cerro a la Punta Alta y registramos observaciones de aves, semillas y árboles, para luego generar nuevas preguntas que guiasen nuestra investigación. También recopilamos hojas, ramas, corteza, semillas y plumas para elaborar obras artísticas. En la etapa 2 investigamos en distintos soportes y lugares todo lo relacionado con la pregunta de desafío. Fuimos a la Biblioteca Pública Municipal y utilizamos el laboratorio de computación. Recibimos información sobre el bosque esclerófilo por parte de un monitor del Museo Educativo MELT, perteneciente a la comuna de San Vicente de Tahuatahua. En la etapa 3 creamos unos collages utilizando material recopilado de las experiencias investigativas, a través de los cuales plasmamos nuestros hallazgos investigativos. De igual forma, aprendimos variadas formas de teñido, las que aplicamos en telas cortadas previamente para comunicar los resultados de la investigación. Posteriormente, y de común acuerdo, Decidimos dibujar una loica y un boldo sobre los teñidos para la exposición pública del trabajo, pues consideramos que eran elementos centrales de la investigación. Finalmente comunicamos nuestros hallazgos investigativos mediante la creación de un video, el que posteriormente expusimos a la comunidad educativa junto con la intervención de Teñido. Esta experiencia fue para nosotros muy significativa porque nos sirvió para reflexionar sobre nuestro entorno y para valorar la importancia de las aves en la propagación de las semillas y la conservación del bosque esclerófilo de la comuna de San Vicente de Tahuatagua.